Magnífica, estremecedora. Al final, una película de miedo que da verdadero pavor. Esta terrorífica película se lleva la palma de una producción grotesca que gira en torno a una historia totalmente inventada, peor documentada que el aclamado Exorcista, y con los colosales, titánicos, voluminosos y fértiles cojonazos equinos de autodenominarse basada en hechos reales. Sin duda una obra maestra de las estafas. Ni Annabelle tenía esa pinta, ni a ningún matrimonio de la calle de Garfield les atacaron unos mansonistas de hacendado, ni había negras amigables en Estados Unidos en la década de los 70. El cura sacándole fotos a infantes sí es creíble, mira tú. Pero la historia que se debía haber contado es con la que tientan casi al final de la peli, obviando que la película como tal no da miedo, como todas las de miedo en esta irónica era de Netflix. La banda sonora con los clásicos y repetitivos violines histriónicos y la tensión de si la tía se va a pinchar el dedo por ser tan zoqueta de ver la tele mientras usa la máquina de coser me la traen al pairo. La peli no da un carajo de miedo porque Satana a estas alturas ya es postureo. Que cuidado, a estas alturas cuando ya ha proliferado más que demasiado la moda de la exploración urbana, yo ya no sé qué mierda de miedo da un pentagrama grafiteado en una casa abandonada a estas alturas. ¡Oh sí! A lo mejor han practicado ritos satánicos bajo este mismo techo. Es muy tenebroso, pero también hay grafitis de Manowar y Jenny puta o Marcos Pornere 2010 a 2010 PQ Jenny es más puta. Y eso no acojona o llama la atención. No acojona una pintada de un grupo famoso. Y nadie se dedica a hacer videoblogs de las paridas que marcan las chonis y los canis en los bancos del parque. ¿Acaso soy el único al que se le encogen los huevotámenes cuando ve esas cosas? ¡Anda, mira! Hay otra peli de Annabelle. ¿Por qué se llama Creation, si la supuesta creación se muestra en esta peli? ¿Me van a enseñar cómo tallaron la porcelana y la volvieron más fea que Esteban dando las campanadas? Mira, me voy a un geriátrico a bañar viejas, que hace menos daño a la vista que películas así. Despierta. ¿Qué pasa? En la casa de al lado he oído un grito. Quédate aquí, voy a ver. Coño de la madre, pero es que yo no entro. Ni que me ofrezcan un huevo Fabergé. Dios mío, esta ciudad es... ¡Mierda con sangre! No es mi sangre, métete en casa y... Tengo la casa sucísima. ¡Corre, zorra! Pepa, Pepita. Me gustan tus... ¡Ay, coño de tu madre! ¡Coño de tu madre! ¡Ay, coño de la madre! ¡Sangre, sangre de arriba! ¡Ay, quién dejó el Tampax suelto! Habéis sobrevivido. De algo así, uno no sale más... Mariquita. ¿De qué podéis tener miedo? ¡Maricones! Esta es la última. Oficialmente hemos adoptado este monstruo de mierda del año... ¡De 8000! Aquí, perfecta. Sí, estúpida, no jodas. Con lo fea que eres, por supuesto que te tenías que matar. ¡Que vive el aborto, más! Porque se nota que tú vas a hacer una puta colosa... Coño, ay, por favor que no vaya a pasar nada ahora. Coño, que no vaya a pasar nada. ¿Quién se aproxima con ese majestuoso porte? Manda la puta que la parió, mira la cara de la niña. Ay, mira esos ojos. La puta madre. ¡Ay, chica! Y además tengo que incinerar a la madre. ¡Fecha importante! Cosas que no puedo explicar. Deberíamos hablar con alguien. Bueno, con una hija tan fea, yo la agarro de cabeza y la tiro contra... Estoy en el cuarto de la niña. ¡Hola! Los demonios pueden emplear a putas como Slacha. ¿Qué puedo hacer? La cena. Dale, pues, por favor, vale, que alguien haga algo. Ya, asústenme, verga, cójanme. Cójanme, ya. Coño, ya. Verga, la expectativa es peor que el susto. ¡Ay, coño! ¡Coño de su madre, vale!